El lago de Coatepeque es un lugar de origen volcánico situado a 18 kilómetros al sur de la ciudad de Santa Ana, en el municipio de El Congo. Considerado entre los 10 lagos más bellos del mundo, su nombre significa en lenguaje náhuatl, Cerro de Culebra. Nosotros lo que queremos pues que venga la gente acá al lago de Coatepeque, que vengan a ver lo que estamos haciendo nosotros para que ellos vengan a pasear hoy para esta fiesta Semana Santa. Tenemos la lancha acá presente donde nosotros sacamos el turismo a pasear, a hacerle un paseo bonito, un recorrido que le hacemos donde está la Casa Encantada. Llegamos donde está una playa, lo sacamos para que ellos se bañen, les damos tiempo para que ellos disfruten el paseo y el baño en una playita. El lago de Coatepeque en el 2013 participó en la octava maravilla del mundo, donde obtuvo el segundo lugar, siendo así uno de los destinos preferidos por turistas de diversos países que lo han visitado. Declarado Centro de Interés Turístico Nacional, Coatepeque es uno de los destinos que no se puede dejar de visitar simplemente porque nos enamora a primera vista. Atenta invitación que venga aquí al lago, tanto a nivel nacional como los turistas. Los esperamos aquí con este bello lago y los diferentes platos típicos que hay en cada comercio acá. Realmente tengo más de 50 años de visitar este lago, ya que alrededor de por aquí nací también. Y invitando a todos los salvadoreños o extranjeros que quieran venir a disfrutar de esta hermosa playita bien hermosa, de estas aguas dulces. El Salvador en conjunto es una joya, ya que te puedes desplazar de un sitio turístico a otro en pocas horas. Por lo cual, si su intención es visitar el lago de Coatepeque, le aseguro que la experiencia será inolvidable. Este es un informe de Andrea Ramos para Canal 16 en Aguachapán.